Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. Como os comenté el otro día en el último vídeo en el que hablo un poco, la temática incluye, digamos, la tierra plana, y en el que os dije, que Macapeta tiene sus propias formas de ver la tierra, el universo, la vida misma, a las personas mismas. Macapeta intenta, digamos, ver desde distintos puntos de vista la misma cosa, y luego, pues ya sabéis, las deducciones que pueda tener cualquier persona con unos u otros datos, aunque varíen, siempre se van a parecer bastante. Ya dijo que una de las formas en las que los seres humanos desde la antigüedad, digamos, han mirado el cielo, el cosmos, ha sido mediante, por decirlo de alguna manera, la astrología. La astrología y la mitología, en realidad, daros cuenta que tienen, digamos, muchos apuntes que nos pueden servir, ya digo, para ir entendiendo mejor otros temas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, daros cuenta que la mayoría de, digamos, los mitos y las leyendas que se refieren, digamos, un poco a alguna parte del cosmos, o sea, por ejemplo, un movimiento de, digamos, unas constelaciones, luego es reflejada en todas las culturas de una u otra forma, con uno u otro mito o una u otra leyenda, ya sabéis, de dioses, reyes, emperadores y demás, que, asimilan ese concepto de ese movimiento, por decirlo de alguna manera. Pero ya digo, es extraño que lo que en principio son, en unos casos, parte de la historia que dicen oficial, otros de mitos y leyendas, pero en todos, tanto los que son cuentos como los que son historia oficial, por decirlo de alguna manera, se parecen en que, ¿por qué reflejan historias tan parecidas para un mismo movimiento? Las historias son todas, digamos, falsas, son todos cuentos en los que, intentaban, digamos, esconder algún tipo de información, o simplemente son esos cuentos en los que, por retratar de alguna manera a ciertos individuos de poder, ya digo, en la antigüedad, se les hacían homenajes representando los movimientos de las estrellas y demás. Pero ya digo que hay muchas formas de ver las cosas, y vamos a ir, viendo, como ya los que, conocéis el canal un poco a fondo, sabéis que, hay muchos tipos de historias, mitos y leyendas en una lista de reproducción, en las que podéis, ir intuyendo todo este mundillo, y ya digo, para ir acompañando un poco, por ejemplo, a las historias de, del cosmos, de la astronomía, de, la tecnología, la ciencia que podamos ir, o incluso la lógica en algunos aspectos que podamos ir, dando datos o apuntillos, como me gusta decir, pues también vamos a ir acompañándola con, por ejemplo, algunos mitos y leyendas que, quizá nos hagan en algunos momentos un poquito más fácil el, ir metiéndonos en estos mundillos, ya digo. Por ejemplo, una de las historias que hay, digamos, relevantes y repetidas, ya digo, en todos, en todas las culturas y en todos los, en todas las religiones, en todos los mitos, en todas las leyendas, es, aquella batalla entre la luz y la oscuridad. Aquella batalla que, sumió al mundo, digamos, en un caos en un principio, y que luego, tras haber un ganador, digamos que rearmó otra vez el mundo. Ya digo que uno de estos personajes es Nuwa, una diosa, aunque luego también aparecen historias de emperadores y demás, los tres Augustos, los cinco emperadores, todas estas historias de la, historia y mitología china, porque ya digo, tanto hay historia que cuenta y señala a todos esos personajes, como hay mitos y leyendas, pero mucho más antiguos, que también relatan a esos mismos personajes, esos mismos nombres, pero ya digo, en otras historias, pero eso, mucho más antiguas, ya iremos viendo. Ya digo que esta Nuwa es reflejada como esa tejedora, esa incluso constructora del cielo, como Nun, esa diosa, digamos, de la mitología egipcia, esa que
con su cuerpo entero cubre lo que es eso, la Tierra, nuestro mundo, haciendo como una especie de cúpula. Ya digo que en esa historia de, bueno, digamos, esa batalla entre la luz y la oscuridad, en estas leyendas que hay, bueno, Nuhu aparece en distintas historias, en distintas leyendas, ya digo, de toda la mitología antigua china, e incluso a ciertos niveles, ya digo, luego posteriormente se adaptaba, digamos, a, bueno, supuestos gobernantes que existieron realmente, pero ya digo, las otras leyendas que las incluían eran mucho más antiguas. Ya digo que tras ese caos producido por, digamos, esa batalla entre la luz y la oscuridad, como aquella historia también egipcia de Osiris y Set, los dos hermanos, la luz y la oscuridad, también formaron, digamos, se llegó a un gran caos. Hay distintas leyendas que iremos viendo, bueno, en eso, en las Américas, en cualquier parte del mundo. Ya digo que vamos a ir viendo distintas historias de estas. Este personaje, ya digo, que tras esa batalla en la que rompieron el cielo, fue la que, digamos, volvió a reconstruir esa cúpula, ya digo, quizá extendiendo su cuerpo como una misma cúpula. Es ese personaje que aparece como la creadora de todo lo que, esa gran creadora, esa gran madre, incluso esa gran madre que la podíamos comparar con muchos mitos, incluso con algunos mitos, digamos, de Rusia, hay por ahí cuentos que también reflejan historias parecidas, en la antigua, digamos, Mesopotamia, Babilonia, en Egipto, en las Américas, en todas aparece que, bueno, hay un gran diluvio en la humanidad. La historia nos ha reflejado distintos diluvios por, digamos, catástrofes naturales que podrían haber ocurrido en el pasado, y que por eso hay, ya digo, tantos tipos de, tantas historias sobre diluvios en tantas épocas distintas y en tantos lugares distintos. Pero daros cuenta que, sobre todo, sobresale en un posible mundo más antiguo aquellas historias de la Atlántida, en la que, bueno, también por un... Algunas historias cuentan que, bueno, por una especie de eso, batalla, incluso, quizá incluso contra las máquinas, por decirlo de alguna manera, podía haber sido las tecnologías tan fuertes que dicen que trataban el poder de los cristales y, bueno, muchísimas historias que hay sobre, ya digo, de la Atlántida, pero que en realidad, eso, sumergieron de la noche a la mañana a la Atlántida, a un antiguo mundo bajo las aguas, aunque luego, bueno, de alguna manera hubo supervivientes y todas estas historias. Pero ya digo, en esta historia de Nuhu, lo que aparece es que ese gran diluvio no fue, bueno, unas lluvias torrenciales, una glaciación, de que ya empieza el deshielo, por ejemplo, como se ha comentado en muchas historias, que, bueno, ha habido glaciaciones en las que un alto y un bajo, una era en la que van bajando las temperaturas, congelándose todo y luego volviéndose a descongelar, que eso ha provocado también distintas inundaciones gigantes en la historia. Pero ya digo que lo que podemos ver en esta historia es que precisamente esa inundación viene del cielo, o sea, de romperse el cielo, no de unas grandes lluvias, como si el cielo se ramara y en realidad el agua viniera de ahí arriba, como otras historias, digamos, que cuentan que son hoy en día más verídicas en cuanto a la historia religiosa. Ya sabéis, incluso, digamos, los escritos de la Biblia y demás, y otros escritos cristianos y similares, pues nos advierten de esas aguas por debajo de la tierra y esas aguas por encima de la tierra. ¿Qué podemos extraer de este apuntillo? ¿Qué fue el verdadero gran diluvio que, bueno, quizá tantas historias han hecho que olvidáramos? ¿Fue otro tipo de desastre el que ocurrió? ¿Se ramaron las aguas que hay por encima del cielo, por encima de la tierra, en el cielo?
En el cielo hay también eso, un gran mar, lo que vemos azul, en lugar de ser una cosa al otro lado quizá de una supuesta cúpula, es eso, aguas. Ya digo, son apuntillos, historias, mitos y leyendas. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para que veáis que todas las historias están estrechamente conectadas, como iremos viendo, ya digo, y muchos vídeos que hay. Por ejemplo, tenemos que esta Nuwa era, digamos, en muchas historias y leyendas, era la esposa de, bueno, de Fuji, que era, bueno, en otras era el emperador de Jade y demás, pero en realidad aparecen como esa pareja de hermanos y esposos, que también aparecen en todas las leyendas de eso, de la antigüedad, como, bueno, ¿qué queréis que se os diga? Isis y Osiris, bueno, ya digo que ya iremos viendo todas estas leyendas, para no comentar muchas hoy, para eso, daros unos apuntillos para lo que os gusten estos temas, para que os quedéis eso con las ganas de ver más. No quiero eso puntualizar mucho en cada historia, pero ya digo, estos hermanos y esposos, este principio dual, la luz y la oscuridad, ese yin yang, ese caduceo, precisamente representados estos dos hermanos y esposos, este principio dual, los antecesores de la humanidad, auténticos creadores de la humanidad, parecen como ese caduceo, incluso ya digo, representados con las colas de serpientes entrelazadas. O sea, todo, ya digo, todas las leyendas y todas las historias de la antigüedad cuentan la misma esa, pero ¿qué hay detrás? Ya digo, punto a punto. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, la historia que más o menos representan en el cosmos es que, bueno, contando una leyenda de esas, de amores y desamores, por decirlo de alguna manera, de estos divinos, pues aparecía que la estrella Vega, que era la que, bueno, en principio llamaban, digamos, a esta Nuwa, aunque fuese con otro nombre, pero ya digo, la estrella Vega y la estrella Altair, una, digamos, que aparece en cada extremo, una en el este y otra en el oeste, por decirlo de alguna manera, pues una vez al año, precisamente por estas fechas, en este primer cuarto creciente de, digamos, de lo que es el primer cuarto de luna de este mes de agosto en este calendario, que es más o menos el séptimo, dicen que es el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar. O sea, aparece supuestamente un poco la Vía Láctea como un poco más reflejada, un poco más viva, se puede advertir mejor, como creando una especie de pasillo entre estas dos estrellas que hacen como que, bueno, esos dos esposos separados, digamos, porque uno era divino y otro era humano, en un momento dado, pues bueno, digamos que el Dios Padre les concedió que una vez al año estuvieran unidos, pues, o sea, son historias que nos cuentan y siempre nos reflejan algún movimiento de las estrellas. Este tema lo hacen un poco como el Día de los Enamorados, por ejemplo, aquí en España, pues, y en otros países, pues la historia china más o menos del Día de los Enamorados va, digamos, un poco en ese sentido. Pero ya digo que todo esto de siempre reflejar las estrellas, daros cuenta, por ejemplo, es el séptimo día del séptimo mes, casualmente ese número 7, ese que también aparece, por ejemplo, que cuando esta Nuwa reconstruyó el cielo, cuando se rompió y esa gran inundación arrasaba todo y estaba, bueno, destrozando el mundo, pues ella con piedras, aparecen, digamos, distintas leyendas, pero en algunas leyendas apuntan a que con piedras de 7 colores volvió a restaurar el cielo. Curiosamente, ya digo, 7, como esas historias de sobre el 7 que hay en tantas historias, el carro de las estrellas, la osa mayor, la osa menor, 7 estrellas, muchas historias relacionadas que, bueno, ya digo, nos hacen
empezar, digamos, a mosquearnos. Pero como os he dicho antes del diluvio, ¿qué tratan todas estas historias quizá de camuflar? ¿Qué verdad hay en torno a ese número 7? ¿Qué secretos esconde el 7? Esas 7 estrellas, esos 7 chakras, por ejemplo, de las personas, digamos, en ese mundo esotérico. ¿Qué somos? Esas capas de la tierra que lo rodean, ya digo, en algunas historias, tanto por arriba como por abajo. Daros cuenta que, por ejemplo, ya digo, el principio dual, Nuwai Fuji, me parece que era, como se llamaba su hueso, su hermano y esposo, ese caduceo. Daros cuenta que aparece eso, Osiris, Isis y Osiris, esa guerra entre Set y Osiris, el dios de la luz y el dios de la oscuridad. Luego, tras eso, empezar otra vez como esta Nuwa, que tras un gran desastre también aparecía como esa que ayudó a los hombres a reproducirse. O sea, ¿cómo que a los hombres a reproducirse? Como si solo hubieran quedado hombres, o un solo hombre, por ejemplo, y esa diosa Nuwa, bueno, se hubiera unido a él para empezar a tener, digamos, descendencia. Daros cuenta que la descendencia, por ejemplo, de cuando Isis, o sea, Set mató a Osiris, pero Isis, precisamente, resucitó de alguna manera a Osiris. Quizá, bueno, como hoy podemos ver con el mundo de la clonación, simplemente con eso, con una parte, una célula, por decirlo de alguna manera, de una persona, quizás se podría eso, clonar. Pero ¿qué pasa? Que al clonarla, digamos, con, como pasa hoy en día, si clonas una especie, por ejemplo, extinta, eso lo podemos ver, digamos, los apuntillos en algunas de estas películas de Parque Jurásico. O sea, si juntas, eso lo hacen hoy a todos los niveles, o sea, el tema de la genética, la manipulación genética, incluir genes de dos especies, pues conlleva, digamos, a eso, a una parte que no es mitosis, es amniosis, ya sabes, me parece que meiosis es un nombre de estos raros que no me acuerdo, que es esa parte que, bueno, es mezcla de las dos especies, si es macho y hembra de una misma especie, pero y si es, son distintas especies, ya os digo, como muchos alimentos mismos, vegetales mismos, que los manipulan y les meten genes de uno o incluso de animales para protegerlos contra algún tipo de plagas. Pero eso, como Parque Jurásico, daros cuenta que a partir de eso, una especie de semilla, por decirlo de alguna manera, una parte de genética que quedaba, digamos, en los fósiles y demás, en los mosquitos, pues se extraía sangre que podía haber picado en principio a un dinosaurio. Eso de la historia de los dinosaurios es otra historia, pero es para que os pongo apuntillos sobre la ciencia. Entonces, al mezclar ese ADN, claro, no disponía de una madre de su misma especie para así sí, quizá incluso poder clonarlo casi igual. Pero claro, si tú utilizas, por ejemplo, para clonar a un dinosaurio, a un cocodrilo hoy, pues quizás saldría una especie de mezcla entre el cocodrilo y el dinosaurio. Pues imaginaros que aquellos personajes, quizá, que pudiera haber, aquella raza perdida, por ejemplo, de Atlantes o los demás, eso, se quedaran, que no pudiesen tener entre ellos, digamos, no tuvieran ya la posibilidad de procrear por algún motivo. Ya digo, hay muchos apuntillos que podéis ver en esta serie de eso, de mitos y leyendas, por decirlo de alguna manera, tanto a nivel de las estrellas como a nivel genético. Ya digo, todo está relacionado. Pero ya digo que este experimento que podría haber hecho aquella Isis para recuperar a Osiris, y que dio, por, digamos, por fruto a Horus, que fue el padre del primer rey humano. O sea, es como si a partir de ahí hubieran, para empezar a procrear, hubieran empezado a juntar, o sea, como los pavos reales, como os conté por ahí en eso. O sea, yo creo que incluso ese trocito de vídeo también está ahí, para las plantas, el repetir cruces y cruces y cruces, a la final
puede llegar a dar, digamos, el cruce original. Es una de las posibilidades. Pues quizá por ahí vayan los tiros en todos estos asuntos, ya sabéis. Y si Osiris, el treceavo trozo de Osiris, el catorceavo ya, pues eso, no se encontró también eso, ese 13 que aparece en todos estos mitos y leyendas, tanto con historias de genética como historias, ya sabéis, del cosmos, el treceavo signo. Ya digo, muchachos, aunque todos estos apuntillos, de una forma, bueno, en la imagen y demás era muy mala, mi forma de expresarme era, bueno, aunque tampoco es que sea ahora mismo uno de estos que tiene una labia que no para de hablar y un vocabulario excepcional, pues bueno, intento hacerlo a mi manera, expresar un poco, digamos, mis apuntillos. Los antiguos vídeos, evidentemente, era, bueno, cuando estaba empezando en todo esto y no tenía soltura ninguna, me paraba mucho. Daros cuenta lo que intento conectar todas las historias, pues entonces lo hacía, pero de una manera, digamos, un poco más rocosa. Entonces, bueno, decidí, aunque eran apuntillos muy valiosos y que, bueno, en realidad hubieran servido para que quizá mucha gente que, bueno, de que dejé de hacer tanto tipo de esos vídeos porque fui eso, agrandando, bueno, el tipo de contenidos. Ya sabéis que hay muchos tipos de contenidos en el canal, unos han llegado antes, otros han llegado después, en unos temas quizás se ha llegado antes a profundizar por, bueno, por más gente, en otros quizás llegue después, pero ya digo que intento ofreceros puntos de vista sobre los que vosotros investiguéis y miréis y añadáis vuestros conocimientos para, bueno, en principio encontrarnos un poquito, bueno, más cerca, saber dónde estamos, en qué parte del universo estamos, en qué parte de nuestra evolución estamos, en qué parte de nuestro verdadero ser, bueno, establecemos nuestra conciencia sobre nosotros mismos. Y ya digo, muchachos, para no liarnos más, yo creo que ya hemos echado un ratillo de este tema y eso, pues, que somos uno, que soy otro tú.